Morning, guys. Morning, morning. Happy Thursday. Hey, everybody. How you doing? Good morning, Miss. Morning, Wendy. Hello, hello. Hi, Robert. Luismi, morning. How are you doing? ¿Qué tal, guys? ¿Cómo están? No, ¿cómo va su jueves? Because we are just getting started, but I hope you're doing great. Ulises, good morning, morning. ¿Qué tal, Luismi? ¿Cómo está? ¿Cómo lo trata la vida? Desayunando. ¿Perdón? Desayunando. Super early, tan temprano. Wow. Vamos para San Miguel. Va para San Miguel. Sí. Ah, okay. Pero va hasta el centro, I mean, al propio town de San Miguel o va más lejos. Al metrocentro. Ah, Al okay. mall. Ah, okay. So ya va en camino. No, todavía no estamos esperando salir de acá, de la oficina central. Ah, pero ya está en la oficina entonces. Sí, solo esperando para irme. Ah, ok. Sí, bueno, disfrute entonces de su desayuno. Gracias por quedarse con nosotros, Den, en joining. Ok. Y espero que les vaya súper bien, que no haga mucho calor. Gracias. So, well, but the good thing is que van a la tienda, so me imagino que hay aire acondicionado and everything, so no se siente como el calor así a viva luz. Ok, like we normally do, right? It's Mr. Cruz, good morning. How are you? How you doing, guys? All right, so thanks a lot for joining. Guys, llegamos a la sesión número 19. So we made it. We are almost there. Pues ya casi lo terminamos, right? So we are almost there. So thanks a lot for your attendance, por quedarse siempre con nosotros. Today we are going to work a little. El día de ayer empezamos a trabajar como con support a little. We'll continue with the same topic para que, podamos agarrar un poquito más de fluidez, más vocabulario, of course, and podamos describir any situation. Mr. Chacón, good morning. Great to see you. Hola Gerardo, buenos días. Good morning, morning. Great, I like it. So you're joining super early. Okay, I think I'm just missing Christian. I'm missing George. Ah, me faltan las niñas. I'm missing the three girls. Okay. So let me just get started. Voy a tomar asistencia super quick para que ya nos podamos quedar trabajando, as we always do. So, un segundito here. Allow me just a moment. Regálenme confirmación, porfa. Cristian, creo que me falta here. Gerardo. Solo regálenme confirmación si podemos, porfa. Jonathan. Present. Gracias. George, igual me falta George. Roberto. Present. Thank you so much. Linda. No, lo Janet. Poco. Luismi. Present. Thank you. Mr. Chacón. Present. Thank you so much. Wendy. Present. Mr. Cruz. Present. Thank you very much. Wait. Me falta. Okay, guys. Okay,
Guys, so hola Linda, good morning. Good morning, Miss. Hola, hola, ya solo déjeme marcar acá. De attendance. Okay. Okay, guys. Thank you, Gerardo. Yes, I know, I know. I know you're there. All right. So guys, perfect. Let's get started with part of the things that we have for today. To get started here, el día de ahora vamos a practicar un poquito la parte de can and could. Ayer revisábamos un poquito de could. So today vamos a mezclar can, vamos a mezclar could también para respuestas. Vamos a hablar sobre technical things and reporting. Well, de hecho nos vamos a quejar ahora. We are going to complain. No sé si alguna vez se han quejado. O se han llamado a alguna empresa quejándose del servicio, quejándose de algún producto, but we are going to try to complain about something, right? Que creo que quejarnos no nos cuesta. So we are going to try to complain. Antes de comenzar, let's take a look at the following parts here. It says working pairs and ask a partner the next question. Antes de ir en parejas, you know, and practice the questions, let's do it together here. Hagámoslo juntos. So, for example, we got some questions that I want to discuss with you. Question number one, guys, says, what drinks do you like? Hey, guys, I want to listen to your voices. También para que despertemos, you know, and we get some energy for the day. So, guys, what drinks do you like? ¿Qué bebidas les gusta? What type of things do you drink? Do you have a favorite drink? No sé cómo se dice limonada de pepino en inglés. ¿Limonada de pepino? Wait, what? ¿O sí es limonada de pepino? Sí, esa sería mi bebida favorita. What is that? Well, wait, what is that? ¿So es una limonada? Sí, ¿le agrega pepino? Una... ¿O es pepino? Ah, ¿o cómo? What's la, that? La he probado en dos maneras. Ajá. Una sí, así que sí llevaba como las rodajas de pepino y era limonada. Mm-hmm. Y el otro era como licuado, era pepino mezclado con limón y la verdad que sabía de eso. Ok, pepino con limón, pero me imagino que el pepino como licuado, right? Oh, blend, todo blend, como un smoothie. Entre sí, no, porque también era como que bastante líquido, no era tanto como un smoothie. Ah, ok. Okay, probably was blend first. La recomiendo. Uh-huh. So, limonada de pepino. Okay. Sí. Yeah, because normally what I do is I get water y al agua le pongo las rodajas de pepino o limón también, pero sin azúcar, you know. So, interesting. I have never drunk that. Okay. So, limonada de pepino. I don't know. I would say lemonade with cucumber. Because I don't know if there is any other way, but let me investigate and I'll let you know. Okay, great. Guys, what about the rest of you? Do you have a favorite drink? Robert, go. I like horchata. Yes, yeah, right. That's a really nice drink. Uh-huh, guys, what about the rest of you? So what do you like? What's your favorite drink? Mr. Chacon, do you have a favorite drink or a favorite, yeah, like flavor or something like that? Or anybody else? Wendy? No, I guess probably you don't have. Okay, that's all right. So let me see. Hopefully, no, I'm missing there. Okay, what about this one? Let's take a look at the third one, guys. Guys, what do you like doing on Saturday? So, what is something that you like doing on your Saturday? I know. Oh, thank you. I like to drink Coca-Cola. I see. All right. I know that algunos pues toca trabajar, you know, so you have to work on Saturday, you have to work on Sunday. But what do you like doing? Si no trabajan, you know, or when you get to your houses. So what is something that you like doing on Saturdays? William, what do you like doing on Saturdays? Maybe. I see. Playing soccer, okay.
Did you say sleeping? What? Dijo sleeping, no. Soccer. Okay, so playing soccer. Okay. No sé por qué escuché sleeping. Okay, so you like to play soccer. Do you play soccer every Saturday? ¿Juega todos los viernes, todos los sábados? Do you play soccer every Saturday? No. But do you normally play? Like professionally, like como en una liga, in a league, or just with friends? Sorry? Okay, but charamusca is like, es como más friendly, ¿verdad? Casual. Ajá, okay, okay. Uh-huh. Oh, all right. Great, yeah, because I have also heard charamusca, but les pagan a veces, you know, for playing, so I don't know. I don't really get it. Okay, great. Guys, let's go with the next one. Do you like going shopping? Ulises, do you like going shopping? Gerardo, do you like going shopping, guys? Not necessarily with somebody, but like to go. Okay, but what exactly do you like to go shopping? ¿Qué tipo de cosas? What type of things? Ir al Dollar City. Okay, yes, that is, I think, my favorite place after quarantine. And for some reason, encuentra todo, you find everything, right? So yeah, that's a really good thing. Actually, that was my next point, because when I go to Dollar City, limito cuánto llevo, you know? So I'm like, okay, I'm going to get $5 only. De lo contrario, otherwise, termino gastando más, right? I end up buying more. Okay. So guys, what do you normally get, Wendy, from Dollar City? That when you get to your house, you're like, oh my God, ¿para qué compré esto? Si no me va a servir. So, have you been there? Yo he gastado unos $20. Pero en cosas que sí las utiliza. De repente es como, ¿y esto para qué lo compré? For example, ¿qué es lo más raro que he comprado? And you don't need it. Bueno, aquí, bueno, le voy a dar el ejemplo como más reciente, digámoslo así. Okay. Voy a comprar cosas, pero para el trabajo. Uh-huh. Voy a comprar suministros. Entonces compré un mascón. Suministros serían como what? Stationery, como papelería, like pen, pencils, paper. Sí. Uh-huh. Okay. Entonces compré un mascón que lleva como un agarradero donde pone el jabón al mismo tiempo. Okay. A su trabajo fue víctima. Okay. Pero sí, si lo utilizó, but you used it. Sí, pero ya se arruinó. O sea, era bien obvio que se iba a arruinar. Uh-huh. Pero no. Ajá, pues, pero sí fue funcional, por un tiempo al menos. Sí, en su momento sí. Ah, okay. O de repente tazas. Ahí está, allá en el caso de la casa. Tazas y tazas hay. Y siempre si hay alguna bonita, ay, está bonita. Voy a llevar eso. Ah, okay, you get cups, all right. Uh-huh. No, but I mean, cups son útiles, they are very useful. But sometimes, Pero cuando ya hay. Bueno, cuando ya hay muchas, como que sí, ¿verdad? Uh-huh. No, pero depende, because I know, for example, some people que son que les gusta coleccionar cosas. And yo sí he visto colección de tazas. I have seen people collecting some cups. So I think recently I am wasting my money. So gasto dinero, pero en cosas de pintura, you know.
So I'm spending my money like in paper, in brushes, en pinturita, en cuadros, you know, because I'm painting. Pero I would say, eso es for me, investing my money, porque igual mi sobrino está aprendiendo pintura, so I don't think it's just wasting. But that's right. Compramos no, cosas me pasa, that... Mm-hmm. Me pasa también con los lapiceros. Tengo lapiceros y si veo uno y me gusta, me lo llevo. Ah, okay, okay. Yeah, that happens. Dollar City is a, I don't know, no sé qué tiene, pero yeah. We end up buying a lot of things. Especially ahorita, for example, que ya viene octubre, no he ido, pero me imagino que tiene cosas de Halloween. Or, ya está lleno, is it full? Sí. Okay, so imagine, so Halloween things. In, I don't know, no sé si han comprado cosas, guys, from Halloween as well, que nunca van a usar en la vida, you know? Like decorating things. Yo he visto unas manos, you know, and things like those. ¿Alguna vez han comprado esas cosas? Have you ever bought those things? No, las manos no. Pero sí hay cositas como, por ejemplo, las hebillas de como de un payaso. Okay. Y una naricita. Okay. Esas sí las he comprado. Sí. Okay. ¿Para qué lo usó? ¿Para qué lo usó? No, no me gustaban el diseño de las hebillas. Okay. Es como para agarrar el pantalón, pero no lo uso. Okay. Okay, yeah, I mean, but it's fine, right? Lo bueno es que no es muy caro. So most of the things here are not so expensive. Uh-huh, like $1-$2, I think it's fine. Si no lo hace tan seguido, right? If you don't do that no. That often. Uh-huh. No, es vetado también el lugar. Okay. So once a month, I think it's fine. Or once every season, I think it's fine. Okay, guys. So that is Wendy's experience. Thanks a lot for sharing your experience with Dollar City. Guys, what about the rest of you? Robert, do you like going shopping? I love shopping at Walmart. Walmart. Okay, what is your favorite section from Walmart? Technology, creo que es tecnología. Ah, yes, technology. Uh-huh. But what do you have a specific like object or thing that you like to check or you like to buy? You know, sometimes, a veces somos como coleccionistas, right? Y si vemos algo, we get it. For example, in Wendy's case, she mentioned cups. So she kind of collects cups. What about you, Robert? Do you collect anything? ¿Colecciona algo? A veces cosas que ni necesito. A veces veo algún auricular, algunos audífonos chivos o algún como... Me gustan las baterías portátiles o algo que veo y de repente lo compro y se me desaparecen cosas así, tecnología. What? Como cosas para celular a veces o algo que veo. Como un extra, an extra, like an accessory. Okay. Uh-huh. Ah, okay. But, well, yeah, I think it's just fine. I think it's really good. Uh-huh. So, yeah. So, technology... Then we got Dollar City. Okay, from Walmart, I like the technology part, but to be honest with you, no, creo que nunca compro. I'm just like window shopping. Window shopping, guys, es como irse a ventanear. So in Walmart, I'm more into window shopping. So, solamente es como a ver, right, what they have. Yeah, I think so. Ir a curiosear. Sí, ir a, well, de hecho, a ventanear. Sí, pero ese es window shopping, que solo vamos, vemos, pero no compramos nada. So, pretty much, I do window shopping there, in Walmart. In Dollar City, pues, ni modo, llama. So, I buy things, but from Walmart, what's my favorite part? I don't know. I think I need to think. Oh, probably the cooking area or the kitchen area. So I like that one. So donde va a haber cositas de kitchen.
I think they have really good stuff. Mm-hmm. Okay, guys, interesting, Robert. Thanks a lot for that. Okay, guys, let's move to number five. Do you like cooking? Guys, are you into cooking? Ulises, are you into cooking? Hi, Christian. Good evening. Good morning. Janet, good morning. No cooking. No, you don't cook? Breakfast, lunch, dinner. So no cocina, you don't cook at all? No. Oh, okay, very interesting. But, pero porque no le gusta o porque no ha aprendido yet? Sí, me gusta ver los platillos, son bien elegantes y bonitos, pero no puedo hacerlos. Okay, what about basic stuff? Can you cook basic things? Cosas bien, like, ajá, como básicas. Can you make something like super basic? I don't know. No. Beans? Eggs? Beans. Mm-hmm. Beans, frijoles? Eggs? No. ¿Frijolitos? No puedo. Huevo más o menos. Okay. Well, pero es algo que se puede aprender, if you like it, right? So, si le gusta, who knows si trae las habilidades culinarias. So, I think it's a matter of trying. Mm-hmm. Okay. So, what about the rest of you guys? Christian, do you like cooking? Yeah. What can you cook? Básico. For example, okay. Pasta. Mexican food. Oh, okay. No, you can cook a couple of things. Excuse me? Un poco de comida peruana, pero cuesta porque los ingredientes son algo caro. Okay, so Peruvian food. Mm-hmm. Oh, nice. ¿A dónde aprendió? Where did you learn? Mexicana, en un restaurante que trabajé. Okay. Oh, cool. Igual, en ese mismo restaurante aprendí también peruano. ¡Qué genial! That's amazing. Can you find ingredients in El Salvador? Por lo menos el chile, los chiles que se ocupan para los peruanos es muy diferente porque como Perú es una zona, tiene zonas altas, uh-huh. Ahí se cultiva. Y acá por lo menos un botecito con tres chiles cuesta como $15. Ah, es súper caro, then. Ok. Mariscos más exclusivos, ¿no? Como camarón, pescado, sino que salmones, ya ocupan pulpo o calamares. Ah, ok. Ya ocupan hostias, que son más diferentes. Y la preparación es más diferente. Ok. Well, but that is amazing, ok. That's amazing because tiene habilidades por su trabajo anterior. So that's great, I think. So, Mexican food, what can you make? Like tacos, tortas, todas esas cosas, everything? Sí, ahí sí, es de divertirse uno, hacer la mezcla. Okay, can you make like some pepper? ¿Puede hacer como la salsita de hot sauce? Sí, se puede. Great, okay. I mean, I have seen it, le he visto en YouTube, how it is made, but great, that sounds nice. Sounds sí, really cool. Hay bastantes páginas y una que sugiero quizás un youtuber que se llama La Capital. La Capital. Él enseña bastante, pero bastante. I'm going to check that out. Yeah, because I was trying to make, estaba intentando hacer some like the hot sauce, como la salsa picante, right? Oh, no es salsa verde, es salsa picante. Like, como un tipo Chinese, Mexican, but uh-huh. Encontré un tutorial and I'm still like, oh, I'm gonna do it. Okay, so great. Thank you. So interesting. Christian nos puede enseñar, guys, so he can teach us how to cook. Okay, that is a life skill. All right. But guys, let's go with number six. What's your favorite song? Hey guys, what's your favorite song? Gerardo, do you have a favorite song? Mr. Chacon, what is your favorite song? I don't know why, but I see Manuel, like, he's into Los Bukis, Los Demerarios, and things like those.
So guys, ¿cuál es su canción favorita? What's your favorite song? Is it in English? Looking is that in Spanish? What is it, Gerardo? Looking on your heaven, the Bruno Mars. Oh, Bruno, okay. For some reason, le había confundido con Knocking Out of Heaven's Door. All right, so Bruno Mars. Oh, so you're more into pop. Okay, what about the rest, guys? What's your favorite song? Janet, what's your song? Linda, what is your song, girls? Robert, what's your song? My favorite song is My Place, the... ¿Cómo se llama este grupo? Se me ha escapado. El Coldplay. My Place, the Coldplay. I haven't heard that one. Is it good? Okay. Okay, My Place. So when we finish classes, I'm going to listen to that one. Okay, I haven't heard the name, pero soy muy mala recordando nombres. Hello? En general, la música de ellos es bastante buena. Oh, Coldplay has really good music. So in the past, I liked Coldplay a lot, pero creo que ahora I moved a little y soy más de Imagine Dragons. So I really like Imagine Dragons music. I don't like Imagine Dragons. Ajá, no me gusta mucho. Well, I think Coldplay es como bien suave, it's kind of rocking you, soft. I mean, and which is amazing. But I think Imagine Dragon es como me da la energía that I need for the rest of the day. So creo que depende del estado de ánimo too, right? We can listen to different type of music. Oh, but okay, great. Guys, what about the rest of you? Wendy, what's your favorite song? What is your favorite song of Imagine Dragon? I like all of them, but I think probably my favorite is Demons. It's good. I like the lyrics, so I think it's super deep, and yeah, I like it. Do you have a favorite song as well? No tengo favorito. You don't have a favorite one? Linda says, Dua Lipa, Don't Start Now. Okay. Okay. Not even in Spanish, Wendy? Not at all? No. De hecho, casi solo la música que escucho en el... fuera de contexto es la que casi siempre escucho. Pero así de que yo tengo una playlist o algún artista favorito, ¿no? Ah, okay. Solo las de la tienda. Only the ones that are... El vecino. Ah, okay. What type of music does your neighbor listen to? So, ¿qué tipo de música oye el vecino, Wendy? Reggaetón, ranchera, electrónica. Ah, no, pero qué genial, es bien variado. So he had like a good variety. Okay. I love rancheras, you know, so I really like them. But Wendy, not in... ¿Dónde suena el reggaetón? What? What is it? ¿En dónde suena el reggaetón? No, I think she's talking about her neighbors. Uh-huh. Her neighbors. No los de la tienda, right? No las tiendas vecinas. Ah, sino her neighbors. So that's the one. Yeah, I don't like reggaeton much. Well, de hecho, creo que no oigo. I don't listen to reggaeton. That's definitely not my genre. Okay. Guys, what about the next one? What would you like to do next weekend? ¿Quién va a tener el fin de semana libre? Who is having Saturday and Sunday off? Nobody. Oh, okay. Yo. Really? Are you having the weekend, no? Es cierto. No, está de vacación a partir de hoy. What? Okay, so Gerardo, Saturday and Sunday. No, 15 días. Oh, desde ahora, they say. Eso tiene...
So what is your plan? ¿Qué va a hacer? What are you going to be doing these 15 days? Desaparecer. Okay, but into that disappearing process, ¿qué va a hacer? What are you going to do? Nah, a ver. Voy a ir viendo. ¿No tiene planes todavía? Plan, no ahorita. Plans yet. Lo que el destino ponga en el camino. ¿No? Ah, lo que el destino le lleve. Okay. No, but I mean, 15 days pueden hacer muchas cosas, guys. You can do a lot of things. Pueden aprender, you know, something different. So, okay. Great. Y que los disfrute, enjoy them. Pero mañana sí viene, por favor, Gerardo. So just come tomorrow y luego desaparezca después de mañana. Okay. So not from today. Okay. Sir, let me see. Then, solo me hice check con esa todavía de vacación, right? Guys, okay, well, let's take a look at number 8. What are you going to do after classes? So, Gerardo todavía ahora va a trabajar, right? O ya está libre. Hoy es mi día libre. Oh, today is your day off. Okay. So, guys, what are you going to do after classes? ¿Cuál es el plan para el resto del día? What's your plan? ¿Alguien más tiene día libre? No. Only Gerardo. Okay. So, or at 8, or en nuestra clase que termina a las 8, so when we finish classes at 8, ¿qué hacen después de terminar la clase? What do you normally do? Estoy preparando el desayuno. Okay. Okay, so you're preparing breakfast. Okay. ¿Salen de la casa? Do you leave your house? Bueno, yo ya voy a salir. Oh, you're leaving now. Okay. Okay, and the rest? Normally, I sleep 45 minutes more. Okay. And then I me baño. And then you take a shower. Okay. Yeah. So 45 minutes. Oh, interesting. ¿No se queda con sueño después? I mean, don't you feel like... La bañada, lo quito. Okay, so that is the one. Thank you, Mr. Chacon. All right. Okay. And the last one, guys, number 9. Let's take a look at 9. What do you normally complain about? So, ¿de qué se quejan? Yesterday estábamos hablando un poquito de complaining, de lo que nos quejamos. But in general, ¿ustedes se quejan de algo? Do you complain about anything? Anything very specific? El tráfico. Okay, so traffic. Los clientes basura. Customers sometimes. So customers, traffic. ¿De qué más se quejan, guys? What do you complain about? Cuando llega el último cliente, entrando, faltando 2 minutos, y entra el último cliente. Hijo de su mamá. Oh, okay. Why? Porque deben de esperar, ¿verdad? You have to wait. Exacto. Oh, okay, I see. But besides customers, aparte de los customers, because that's daily life, you know. So, what do you normally complain about? Ya fuera del trabajo. Is there anything you complain about? Tener hambre. Wait, pero eso no sería complain. Okay, so complain es más como algo pasa, como que me dejaron sin comida, por ejemplo. Entonces, sí, I complain because tengo hambre y se robaron mi comida. I don't know. ¿Les roban la comida en el trabajo? Ahorita que seguido está lloviendo. Más cuando uno ya va de camino. Ah, ok. Más si andan en motocicleta, right? So if you are in a motorcycle. Yeah, that's right. Y es mucho más peligroso para ustedes. Okay.
Creo que escucho reggaeton. I'm listening to some reggaeton there. Okay, guys, let's move on. So this week hemos revisado un poquito de vocabulario de technology. Wait, hablando de technology, where is William? Ya no lo escuché. I didn't listen. Oh, there he is. But just I didn't listen to William anymore. So guys, take a look at the following part. Tenemos un poquito de vocabulario here que hemos visto toda la semana. We have checked during the whole week. So I need your help, right? Guessing cuáles son las palabras, what are the words that we are missing? Okay, so take a look at these ones. Wait, en la primera, solo un pequeño error. There is only one little mistake. Me... ¿Qué le pasó? Wait. Deme un segundo que me cerró. My screen got closed. My screen got closed out. Okay, there we go. So let me just share this with you. Okay, guys, so let's take a look at the vocabulary we got there. For example, take a look at number one. So in number one, nos hace falta una letra. We are missing one letter. La vimos el día de ayer. We checked that yesterday. Cuando hablamos de la printer, right? Cuando hablamos de la computadora and we talk about the CD-ROM and things like those. So what about number one? ¿Qué nos hace falta? What are we missing in number one? Letter A. Okay, letter A. All right, so that goes for three, right? Thank you. I'm gonna write it down because we forget it. Okay, so you said letter A. What about number two? What is missing? What letters are missing in number two? I don't know. Okay, that is download, all right. So, down and then OD, right? Okay, so that would be download. What about number three? What is the letter missing in number three? ¿Qué hace falta? What is missing there? G. G. Letter G. D. Okay, that's a possibility, but no, that's not the one that is missing. What is missing, guys? Number three? I'm going to give you like some help here con las impresoras. ¿Qué necesitan? What do they need to work? Letter K. Letter K, perfect. So that is ink. Necesitan tinta, exactly. So that is letter K, very good. Number four, what is missing in number four? So this one, number four, tiene que ver con personal development, right? Cuando we get better, cuando mejoramos. So what is that one? No sé por qué, pero me siento como en Navidad. Improve. Okay, exactly. So that is improve, all right? So improve. Let me just check this out. We are missing here letter B. Yeah, sorry. Hay un espacio acá, pero no lo necesitamos. So that is improve, exactly. Number five. Number five is really easy. This is another way to say no tan a menudo, rarely. What is that? Why is that? Otra forma de decir raras veces, guys. Rarely.
¿Se recuerdan? I can say hardly ever, I can say rarely, I can say occasionally, pero está esta palabra, right, que me dice también que rara vez, raramente. What is seldom. That? Seldom, perfect. That is the one, seldom, very good. Let's go with numbers, number six, acabamos de ver esta palabra. So when you don't like something, you complain, very good. Mm-hmm. You complain, yes. And number seven, yes, virus. Hey, good, very good. Number eight, what about number eight? Base. I'm gonna, okay, boss. Base. Base, hay varias posibilidades, así que let me show you the answer, and they are boss. Base también podría ser, so base also made sense as well. All right. Okay, guys, perfect. Thank you so much for that. Let's continue. Vamos a practicar un poquito de conversaciones before we get started, you know, practicing on your own para que nos vayamos familiarizando and get some ideas about conversations. So, seguimos con la parte de troubleshooting, technical problems. So, let's go ahead and practice this conversation. Primero, antes que podamos, you know, get started with this, vamos a practicar un poquito la pronunciación de algunas palabras. So, permítame. Okay, ahí está. So, repitan conmigo, porfa. What's the matter? What's the matter? What's the matter? Okay, so what's the matter? ¿Qué significa? What does it mean? What's the matter? ¿Qué significa, guys? What does it mean? ¿Han escuchado alguna vez what's the matter? Hey, what's the matter? ¿Cómo importar? Exacto. Yeah, podría ser importar, depende del escenario, right? In general, what's the matter es como, ¿cuál es el problema? What's the matter with the machines? Como, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa, right? ¿Qué está sucediendo? So, what's the matter? That's the way we use it. Okay. The next one is complain, la que acabamos de ver. Next one, repitamos esta palabra, porfa, damage. 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 Mm-hmm. Very good. So what is damage? ¿Qué es damage? What is this? ¿Tienes peligro? No, no es peligro, un daño, exacto. So damage es algo que está dañado, right? So it says here, we must complain about that damaged equipment. So, sobre el equipo dañado, right? Si mi computadora no funciona, pues está damaged, right? Creo que hay una palabra que se parece a peligro, right? But déjeme recordar, because I don't get anything right now. Mm-hmm. Pero eso sí es algo dañado, algo lastimado. So, normally lo usamos para cosas. We don't use it for people. A menos que alguien más me lastime, right? So a person can damage me, right? Yeah, and we use it that way. So tenemos these two guys, tenemos a rocks that is light blue one, y tenemos the black one that is Richard, all right. No, it's the other way around, okay? So let's go ahead and let's take some turns. Let me see, Mr. William, ayúdeme con the light blue one. El celestito, por favor. Help me out with the light blue one. Christian, ayúdeme con el black one, please. Help me out with the guy in black. Hello, Rob. How are you doing today? Le puede cambiar el nombre. So, en vez de Rob, you can say Christian, and that's perfect. Okay. That's how are you doing today? Hello, William. I am very well. But listen, there is a problem. Why the new machine arrived 2 weeks ago? What's the matter with tooth machines? Are too slow. And sample words are not effective.
and tear and tin are broken. Well, we must complain about the that damaged equipment. Mr. Araujo go connect with the supplier this morning, and they are going to provide new matching. Thank you so much for that. Okay, very good. Thank you. Exactly. So, number one, ¿qué pasó con las máquinas? What happened with the machines, guys? What is the problem with the machines? Que en 2 semanas debo llegar. Okay. Yeah, exactly. Well, number one, they have to arrive in 2 weeks. Pero, ¿qué les sucedió? What happened to them? Están muy lentas. The machines are slow? No son efectivas. ¿No son efectivas? Ah, no son efectivas. Why aren't they effective? Super bien. Hay una palabrita ahí que les da como la idea de qué está pasando. There is one there. Están quebrados. Están arruinadas, exactly. So they are broken. And number two says are too slow. In simple words, are not effective. And three of them are broken. So number one, el problema es que las máquinas son demasiado lentas. So no el envío de las máquinas, sino las máquinas, right? So they are super slow. They are not effective. And three of them are broken. Well, de hecho dice, it's a problem with the new machines that arrived 2 weeks ago. Las máquinas ya están en la empresa. They arrived. Ya llegaron, pero no funciona. So that is the thing. Now, it says here, we must complain about the damaged equipment. ¿Qué es lo que van a hacer? What are they going to do? ¿Cómo lo van a solucionar? Está en negrito. Take a look at the black part and tell me, ¿cómo lo van a solucionar? What is the plan? Creo que las van a cambiar. Las van a cambiar. ¿Las van a cambiar? Sí. Okay, but... Okay, yeah, exactly. They are gonna change them, pero primero it says there, Mr. Araujo got in contact with the supplier. Right? Ya se contactó con el proveedor. So supplier es esto, es nuestro proveedor, right? Or provider. And they are gonna change the computers. So sí les van a cambiar. Okay, very good. This is situation number one. Machines are not working. Machines are bad. In your cases, tal vez el problema no es tanto con tecnología, but probablemente con la ropa, con el diseño, or something like that. Pero igual, you know, it's very similar here. Let's take a look at the second one. Again, estamos quejándonos, remember. So you're complaining. Let's take a look at the second one. Let me have somebody else. Let me see. ¿A quién he escuchado? Hola, George. Good morning. Janet, ¿está por acá, Janet? Yes. Perfect. Ayúdeme con el red one, please. Help me out with the red one. En Ulises. Ulises está bien callado ahora. Ulises, ayúdeme con el blue one, porfa. Ready. Perfect. Yo empiezo. Janet. Janet con el rojito. Thank you for calling Shared Company. Hello, my name is Ulises Perez. From Lux Companies, I would like to report a problem. Janet, you go.
Could you tell how can I help you? Most of our sensor equipment seems to have been damaged. Let me send you a technician to verify the damage. That sounds perfect. In case of factory defect, we're going to give to new brand matching. Okay, thanks a lot for your help. Okay, perfect. Thank you so much for this. So if you take a look, sí están complaining, pero tampoco es algo tan agresivo, right? Tampoco es como, mira, estoy molesto because of this or that. It's just, look, I tengo un problema. I have a problem. This is going on. And, you know, it says, I like the last one. It says, in case of a factory defect, we are going to give you new brand machines. Le vamos a dar máquinas totalmente nuevas, right? For example, I think I mentioned yesterday, my internet está como super intermitente, like really bad. So I called Tigo, right? And they are like, these guys are like, okay, le vamos a ayudar. Haga esto, haga lo otro. Y si el problema sigue, I'm going to send a technician. Lo que ellos dicen acá. Let me send you a technician to verify the damage. So let me send a technician to verify the connectivity or the connection. So we don't really need to make a really hard conversation here. Okay, guys. So let's do the following. We are calling today Tigo, Claro, Movistar, Digicel, all right? And I want you to complain about, number one, si tienen un plan, por ejemplo, puede ser damage equipment, especialmente cuando paguen un seguro, or it can be, you know, that your router is broken, or se pueden comprar computadoras con ellos, do you know? ¿Podemos sacar o podemos pedir computadoras with them? ¿Verdad que no? Like Tigo, Claro, Digicel, ¿tienen ese tipo de planes? Do you have any extra service con ellos? Yes, claro, claro, sí. Claro, okay. En Claro he visto que sí dan todavía más computadoras. Bueno, anteriormente igual lo tenían en el servicio. Okay. What about you guys? ¿Qué tipo de servicio tienen? ¿Tienen aparato? ¿Tienen device con ellos? ¿O solamente es el plan? I have line cell phone, línea como, telefónica. Como un prepaid o un postpaid. Prepago, postpago. Yo tengo línea telefónica y I have internet con Claro. Tengo internet con Claro también. Ah, okay. So you have internet service. Internet service. You have home phone service. Okay. Cable, el cable antiguo también. Okay, so you have, oh, tiene todo el paquete. You have satellite. Es que tengo internet. Satellite. Y internet y cable antiguo y la línea telefónica es Claro. Ah, okay, so lo tiene mezclado. Okay. What is better for you, Tigo o Claro? En internet es buenísimo, Tigo. Uh-huh. Y si ves, en internet, en cable también, pero así en señal y todo, yo siento que es mejor Claro para teléfono. Oh, really? Pensé que era sí, Tigo. I thought it was Tigo. Sí, porque andaba hasta allá en Morazán, en unas zonas allá por Perquín y todo bien exacto, ¿verdad? Ay, qué genial. Ok. Yeah, because I have been to La Paz y Tigo ya no me dio. So Tigo doesn't have service or connection en algunas partes de La Paz. Uh-huh. El otro que bueno allá y queda bastante, creo que es Digicel. A ver por qué. Allá da bastante señal. Ah, okay, okay, okay. So interesting, interesting, guys. Okay, in Roberto's case, for example, tenemos internet service, tenemos home phone service, los que tienen línea fija todavía. Creo que ya la mayoría no tiene, right? This is not common. Guys, ¿tienen línea fija en sus casas?
Solo Robert. No, right. Creo que ya no es muy común. I don't think it's that common anymore. Y tenemos satellite TV, que es el cable de televisión, right? Le llamamos satellite. So, satellite TV. And of course, your cell phone. So, puede ser que se les haya dañado, you know, that is damaged your router or your phone, your telephone or your cell phone. So, remember, si es de la casa, es un teléfono. Y pues de lo contrario sería un cell phone, right? So, we are going, vamos a practicar esta última conversación. We are going to practice this last conversation. Solo cambiémosle porfa detalles específicos. Try to change specific information. For example, here, la persona le manda de una sola vez al técnico. But intentemos darle como algunos pasos quizás first para poder solucionar el problema. So, piensen en tantas veces que han llamado, que les dicen que hagan, you know, to solve the problem. Y pues ya al final es como, okay, look, I'm going to send you a technician. Let me send you a technician to verify the situation. Okay, and there we go. So, guys, vamos a irnos a grupos super quick para que podamos practicar un momento. Then, venimos y presentamos la conversación. Así que, please, practice todo lo que podamos. Practice as much as you can. So... Okay, there we go. So tenemos 5 minutitos. Practice it for 5 minutes. Entre más lo repitan, más fácil va a salir, right? Más fácil va a hacer poder entablar una conversación. No van a tener que memorizarla or anything. Guys, vámonos a los grupos, porfa. Let's go to the groups. Janet, George, William, me confirma si logran ver la invitación, porfa. Christian.
Ya le dice, ajá, ¿qué le puedo dar? Va y explicarle, ajá. Ajá. Démosle pues. Va, vos decilo. Vos como te. ¿Cuál es el problema? Cualquiera. Que no hay señal. Que no le cargue el internet. Puede ser, ¿no? Ajá, que no tiene conectividad a internet. Y ahí yo le pregunto, could you tell how can I help you? Y el problema es que no hay conectividad. No conecte. No service of internet. No sirve en internet. Probemos pues, démosle. Y están como enojados, porque así le podemos poner ahí una expresión así como de no service of internet. I don't have everything to internet. Ajá, sí podríamos decir que no tenemos servicio de internet. Uy, yo como me confundió, Nemo, a ver si escucho. Lo siento. Solo lo del internet era lo que le íbamos a poner malo, ¿verdad? Sí, solo si vamos a cambiar. Ah, ok. No service. Y ahí puedo ver igual. Al principio le vamos a poner thank you for calling, claro. Y de ahí todo igual.
Ay, creo que en la respuesta creo que sí le vas a cambiar. Hello, my name is Linda. ¿Y de ahí? From Claro. Ajá, quiero reportar un problema con el internet. Bueno, ahí, ajá. Porque como es lo del internet, creo que le vas a poner. Allí en From Lux Company, ¿a quién le está hablando? Ah, Claro. Oh, entonces ahí pondríamos From Claro. Sí. From Claro, ajá. Sí, ¿verdad? Ajá, ¿verdad que sí? Uh-huh. Y de ahí pondríamos No Service of Internet. Y ahí no, el... ¿qué le vas a poner de que no tenías conectividad con internet, pa? Y eso no es, fue. No tengo servicio. No, porque, bueno, yo mandé en el chat lo que decía, como que tengo un problema de no conexión con internet. The problem is that I have no connecting to the internet. Pero más profesional. O sea que sí, pero ajá, de otra manera, diferente. Es lo mismo, pero lo escribiste con más, más texto. Más técnico. Técnico. Está lindo. Ay, no. Pongamos así como una linda para que nos veamos bien. Bye. Está lindo. Ay, no sé, te quedé. Bueno, entonces sería, hello, my name is Linda, digamos, from Claro Company. I would like to report a problem. Problem is they I have not connected to the internet. Así. Así. Y de ahí preguntan. Y de ahí me responde. Yo puse sorry. Let me send you a technician to verify the match. Como lo siento. Hablaremos al técnico para que verifique el daño. Y de ahí respondemos todo por teléfono. Sí, me imagino yo que tienen técnicos ahí o algo. Y de ahí no, ellos... ¿Ah? No, como todo lo hacen así como por línea. Uh-huh. Como que ve ahí atrás los botones. Ajá, desconecta este cable. Toque ese botón. Sí, uno le hace el trabajo ahí. That is totally right, guys. Actually, that is exactly what happened to me yesterday. So eso me pasó ayer. They were like, okay, conéctelo, vuélvelo a conectar. And at the end, yeah. So but at the end, me lo resetearon. They reset it como a través de remoto, de control remoto. I don't know. Like remote access, pudieron ingresar también. Oye, so we can include, podríamos incluir como esos pasos que acaban de mencionar, right? No. Gael, que diga. Verificamos y todo parece estar bien. Vamos a restablecer su conexión en dos minutos. Un minuto. I verified your connection and I'll
is well. ¿Lo notaste? Ahorita estamos viendo eso. Verificamos la información. We verify their information. Your information. Y la mí solo escuchando para ver qué decimos. No, I'm just listening in case necesiten ayuda con algo, you know, o quieren confirmar something. So I'm here, guys, but... Pero no, no los quiero interrumpir, that's why. So you can go on. Así que ignórenme, guys, como que no estoy. Entonces sería we verify your information y everything is fine. Todo está bien. Vaya, pero si le dice todo está bien, ¿por qué le está fallando? No, todo está bien. Vamos a restablecerle su servicio en... ¿Pero qué? ¿Ya pagó? O sea, se refiere a la información que le ha dado que está bien, ¿verdad? Entonces, vamos a restablecerlo o algo así. Démosle un tiempo algo. Pero al final ya pagó. Mire, sí, que eres cliente tóxico ahorita. Él está al día con sus pagos, o sea, es una falla técnica nada más. Ah, vale. Ajá. Entonces tenés que decirle que el problema es de la red, que en unos minutos vamos a hacer lo posible de que funcione. You have up to date your bills. Como dicen, usted tiene al día sus recibos. The problem is in the red. Hold a little minute and ¿cómo sería? Vamos a ver cómo sería. El momento le funcionaría, sería en minutos. Lo siento, bichos, pero tengo un gran déficit de atención por el gallo y la palomita que está cantando. Sorry. Your fiber are... Today, the problem is the network will be restored in minutes. En minutos se le restablecerá. Sus pagos están al día. El problema es la red. En minutos se le restablecerá. Que se viene a poner cabal a mi ventana, bueno.
Eso le iba a decir, lo que pasa es que yo tuve una que se domesticó al final, pero igual se fue, ¿verdad? Entonces, se la comían. No, se fue. Ella decidió irse. Ella era libre dentro de la casa, pero o sea, a mí me gusta escucharlas cuando canta, porque ella cantaba aquí dentro de la casa. Sí, hasta mi mamá me acaba de preguntar que dónde está cantando esta palomita. Ah, no, hombre. Si no estuviera en clase, yo ya la hubiera ahuyentado. Porque no me deja dormir. Qué malo. Y ahí, cuando le decimos que se le va a restablecer en minutos y se nos pregunta, how minus, ¿cuántos minutos? How, sí, así sería, va. How many, or how long? Ah, how long, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo cuánto tiempo debo de esperar? How long do I need to wait? Ok. How long? Hi, Minions. Creo que es razonable. Cinco minutos. Yo creo que sí. Va. Yo como que estuviera en el campo. Sí, ahorita estoy bien distraída, por eso he escuchado a Luisita cantar. Pero que pasa que como es la última casa, y de ahí hay un espacio como verde, hay árboles y todo eso. Entonces, en la otra casa que está del otro lado, tienen los gallos y esas gallinas. Pero es que se escucha a lo lejos. Ah, es que escuché un gallo también. Es el del 24 o el 31, a ver qué digo. Ya lo está preparando. Ya les están dando más comida. Yo casi termino de hacer el desayuno. Entonces sería. Thank you for calling Movistar. How can I help you today? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Sí, exacto. De ahí la Wendy se está quejando. My name is Wendy. I want to report that I do not have internet service. I don't have. Miss, ahí sería internet service o data. Internet service es ok. Si hablamos de los datos del teléfono, sería como mobile internet. Ahorita se lo escribo. Sería como internet móvil. Internet. Exacto. Nosotros decimos datos, pero sería mobile internet. Ok. That is the right way. Gracias. Thank you. Mobile internet service. De ahí pregunta, you have your bill payment
up to date. Up to date. ¿Va que sí, Wendy? ¿Qué se hizo? Aquí estoy. Eso. Lo siento, pero es que le dije lo que están haciendo. Le están dando pancake al gallo. Sí, ya se me quemó el primero, que no es lo mismo. What are you cooking? Yes, please. Oh, so you're cooking. Oh, pancakes. Okay. I know the feeling. I definitely understand that. Eso todavía está rescatable, pero el que tengo ya en la cacerola ya salió más quemadito. Okay. No, miss, but I totally understand it because me pasa, you know. A veces voy a hervir agua, la dejo ahí hirviendo. Se le desaparece. Me vengo a trabajar. No, para clases no, right? Porque por lo general no me levanto. But normally, during the day, dejo el agua ahí. Cuando regreso es como, el agua, el café, y no, salgo corriendo, pues ya no hay. Así que, pero nunca se le ha quemado la cacerola. No. Creo que estaba a punto de... Lo de se quema el agua, pues les puedo decir que más o menos se desaparece. Ok, se evapora. So, yeah. That's crazy. Super, super crazy. Pero se le gusta cocinar, ¿no? It's not that I like. En realidad no me gusta, pero pues... Si no cocino, no hay quien cocine por mí. So es como no como, ¿verdad? No come. So I need to. Necesito hacerlo. Miss, yo quisiera decir, ¿desde hace cuánto se puede decir how long ago? ¿Qué es lo que quiere decir, perdón? What do you want to say? ¿Desde hace cuánto tiempo no tiene internet? Podría ser bien específico como when. When. A Wendy. When. Como cuando comenzó el problema, ¿verdad? So when did you have, or when did you start having problems with the internet? So podría ser eso. When do you have the problem? Mm-hmm. Y la respuesta sería since the morning. Since the morning, podría ser, yep. Entonces podemos poner esa pregunta, mira, bueno. When do you have the problem? Como preguntándole desde cuándo tiene el problema o desde qué. Y podemos decir, desde la mañana. Entonces allí después vos pones la pregunta de si tiene al día sus recibos. ¿Cómo es la pregunta? Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas. Okay, guys, one more minute y regresamos a presentarles. So we are going to go back and present it.
Okay, guys. Sorry, creo que me hace falta alguien. I think I'm missing somebody. No. Okay, guys. So thanks a lot for coming back. We were, you know, practicing and trying to have like a normal conversation, a real conversation that, you know, you can, that can happen to you, right? When you are calling your cell phone provider, cuando tenemos problemas con el internet, con el servicio, etc. Solamente antes de continuar, let me explain this word to you. A veces utilizamos la palabra internet, you know, or Wi-Fi para hablar de nuestra conectividad, right? Cuando hablamos del teléfono, normalmente decimos datos. But in English, no utilizamos la palabra data o data para hablar de datos de internet. Les acabo de compartir la palabrita que usamos, que sería mobile internet. O simplemente no tengo internet. I don't have internet or I don't have mobile internet. No tengo internet en el teléfono. Ya no sería datos, solamente para que nos quede por ahí la palabrita, right? So that is mobile internet o solamente internet. So I am sure, estoy segura que ya están súper listos with this. So, tengo dos grupos. I have two groups. Voluntarios, who wants to go first? Who wants to go first, guys? ¿Quién quiere comenzar? Okay, perfect. Perfect. Go ahead, please. Vaya, es como una conversación de dos personas, pero la voy a decir más o menos como la hicimos. I mean, perfect. So, Robert, déjeme ver para que varios practiquemos. So, a couple of you can practice, ya que es un diálogo. Let me see. I have Robert, Gerardo, Wendy, and Mr. Cruz. Guys, ¿quién más nos ayuda? Who else help us here? Con Roberto. Ah, yo voy a ser el agente. Ah, vaya, perfect, perfect. Okay. Thank you for calling Movistar. How can I help you today? Hi, my name is Robert. I want to report that I do not have mobile internet service. Okay. When do you have the problem? Today, yesterday, sería since today. Morning. Today, okay. Do you have up to date your bills? Yes. Okay. Give me a minute on. Hold on, and I verify your information because I need to know what is the problem. Okay, no have a problem. Okay, give me a 1 minute, please. Okay. Okay, I verified your information and I see that you paid your bill yesterday and 5 minutes the company do you fix your problem and I hope that in the rest of the day do you have mobile internet in your cell phone. Please, can you wait in the rest of the day for your problem fix you? Okay, how long I want to wait? I hope that 1 hour. Probably. Okay. Thank you. Bye. Thank you. Okay. It's a pleasure for me to assist you. Have a good day.
Amazing. That was a really beautiful conversation, guys. Very good job. First, Gerardo super super polite, so you sounded very polite over there. And that was very nice, the way you tried to explain the situation. Robert, very nice job explaining what the situation was, all right? Perfect, very good, 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 good. Guys, let's go with group number one. Christian, Ulises, George, Linda, Janet. So can I have two? Ustedes pueden seleccionar, you can select, or I select. So whatever, okay. Ulises, are you ready? Selecciona su compañero o compañera. Hey, okay, diga. Con los que estuvieron practicando, you know, para que no sientan like un poco extraño or anything. Bueno, yo. Eso. Yes, yes, yes. Nice, Linda. Great, great, great. Parece el rojo. Va, dale. Thank you for call. Claro. Hello, my name is Ulises from Claro. I would like to report a problem. Could you tell how can I help you? The problem is that I have no connection to the internet. Let me send you technique to verify the thing. That sounds perfect. I got off a factory detect in case the problem persists, we will change the model. Okay, thanks for not helping me. See? Finish. Okay, wait, what? Okay, so that was really interesting. I think super real. Okay, that was like reality, even your answers. But I was like, wait, what? No le ayudó. So he was like this. Okay. No sé, Ulises, creo que tiene experiencia con esto, right? Okay. So, modo Ulises activado. Yeah, I don't know. I don't know, guys. I was just like, sí. Okay. Yeah. Le dije a Ulises, ya vuelvo, espéreme aquí ya. Bárbaro, Ulises. Se tarda 10 minutos. No, no le tengo. Wow. Todo lo que hay en el piso de venta. So, but I mean, yeah, no sé. No, 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 but I was just like concerned, let's say, con la respuesta, like, hey, but wait, usted no me ayudó, you know. Thanks for not helping me. O yo entendí mal. Or did I understand wrong? No, okay. Sé, ¿verdad? Take care, Andrea. Ajá, thanks for not helping me. So I was like, wait, what? Okay. Okay, wow. But thank you. I mean, super buena conversación, you know. So I think you got it. And we got this part of complaining, right, también. Incluso le agregamos, pues, el dato extra y que normalmente lo usamos en español, ¿verdad? Como, mire, pero usted no me ayudó. So you did it nicely. Thank you so much for that. Okay, very good. Gracias por nada. Ajá, that is the one. Okay, let's take a look at the following part here. Vamos a revisar un poquito la parte de could I and could you. Está bastante fácil. Solamente recordamos esto. Could, lo utilizo al igual que can.
para hablar de, para hacer requests, para hacer solicitudes. Can es un poco más informal. Could es mucho más cortés, más polite, right? And, y muchísimo más formal, pues. So, la diferencia está, could I, es porque yo pido algo para mí. And could you, yo le pido a usted que haga algo por mí. Si le digo, por ejemplo, o le pregunto, hey guys, could I arrive late tomorrow? So, could I, le estoy pidiendo permiso para mí. Pero si le digo, por ejemplo, yo soy, no sé, el manager, y le digo, hey Robert, ¿podría venir mañana a trabajar? Yo sé que es su día libre, pero ¿puede usted venir? So, estoy pidiéndole o solicitándole algo a usted. Entonces está, could I, algo hacia mí mismo o a mí misma, and could you, hacia alguien más. So, let's take a look at the questions here y vamos a identificar cuál sería la respuesta más adecuada here. Robert, ayúdenos con la número uno, please. Help us with number one. Could you close your window, please? It's very cool in the in here. Mm-hmm. Okay, very good. Could you close your window? Especialmente cuando vamos como en el bus, right? Vamos compartiendo con alguien más el asiento. And you're like, look, ¿puede usted cerrarlo? Porque yo me estoy congelando, right? Very good. There we go. Number two. Ulises, ayúdame con el dos, porfa. Help me out with number two. Could you open the door for me, please? I am carrying a textbook. Perfect. So, could you open it up? Exactly. Me puede ayudar a abrir la puerta, right? So, could you open it up? Porque estoy ocupada. Mm-hmm. What about number three, Linda? What do you have in number three? Oh, Anna is at home. Could you leave a messenger for her, please? Okay, so Anna isn't at home. Could you leave a message or could I leave a message? ¿Cuál de las dos? Which of them do you think it's better? A veces se pueden ambas, depende del contexto, right? So Linda mentions, could you leave a message for her? Do you agree? ¿Tienen una respuesta diferente? Do you have something different? It says, oh, no, Anna is... ¿Qué sería así, así, could you? Porque no se escucha como tan personal, ¿no? Mm-hmm. Es como más acción de otra persona. Ok, well, la idea es solamente, could I sería como puedo yo. And could you es puedes tú. So, oh, Anna is staying at home. Could you leave a message for her, please? Esto puede funcionar si Anna vive conmigo, por ejemplo, right? Y yo le digo, hey, Anna isn't at home. ¿Podrías dejar un mensaje para ella? ¿O podría yo dejar un mensaje para ella? Which of them? What do you think? Could I? Mm-hmm. Well, yo creería que ambas se pueden, todo depende de qué es lo que queramos decir, ¿verdad? So everything really depends there. Okay, so, but yes, could I or could you? Ambas funcionan acá. Let's go with number four. Let me just select Janet. ¿Está por ahí, Janet? Can you help us with number four? Janet. Walter. To E.D. Wayne. Please now, thank you. Mm-hmm. So, that would be waiter. Could you or could I? ¿Cuál de las dos? Which of them do you think would be better? Could you? Mm-hmm. Could you see the wine list? Okay, dice waiter, la primer palabrita. So waiter nos da la idea de a dónde está. Where do you think this person is? Hold on. What do you think, guys? ¿A dónde está this person? Where is this person? Waiter, what is the meaning of waiter?
Could I? Waiter es camarero o mesero. Exactly. So waiter, most likely la persona acá está en un restaurante. Exactly. So the person here looks like he's in a restaurant. So it's like waiter. ¿Puede usted ver la lista de vinos o puedo yo ver la lista de vinos? What do you think? Could I? Could I? Suena más como, como un curay, ¿verdad? So, podría yo, ¿me puede usted mostrar la lista de vinos? Ok, so yeah, curay. Curay, see that one. Number five, Mary. So Mary, I don't get my money till next week. Lend me $20. So, ¿cuál de las dos? Could you lend me or could I lend me? ¿Cuál creen que sería? Could you, right? ¿Me puedes prestar $20? Oh, look at this. Bien importante este verbo. Lend, que es de prestar. Could you lend me? ¿Me puedes prestar $20? Guys, si necesito, por ejemplo, no sé, un ID, ¿cómo le puedo decir? Mira, ¿me puedes prestar tu...? ¿Qué piden prestado, guys, in your company? Do you ask for anything? Lapiceros. Ok, ¿cómo le puedo pedir prestado un lapicero? Could you lend me a pencil? That is the one. So could you lend me? Exactly. Could you lend me a pen? Could you lend me a pencil? So could you lend me? Hay otro verbo que es borrow, but lo vamos a ver later. What about number six? I like this jacket a lot. Yeah. So me gusta mucho esta chaqueta. I like this jacket a lot. Now, la pregunta es, ¿cuál de las dos es mejor? ¿Podría yo probármela o podrías tú probártela? What do you think? I like this jacket a lot. Could I? Could I, right? Me la, como cuando vamos a comprar, you like something, y es como, mira, me la puedo probar. Mm-hmm. So could I try it on? Try it on es probarse una ropa. Probarse algún pantalón, a jacket, a blouse, so try it on. Eso es probar. All right. Number seven. I didn't understand what you said to me. No te entendí. I didn't understand what you said to me. What about this one? Number seven. Could you repeat it, please? Or could I repeat it, please? ¿Cuál de las dos? Which of them goes better? Could you. Could you, right? Could you repeat it, please? Number eight, please. Acá tenemos el siguiente verbo que les mencionaba, que es prestar también. Now, tenemos lend, could you lend me? Y con borrow, ¿cuál de los dos? Which of them? Could you, right? Uh-huh, sir, could you? Please, oh, pero revisemos. Borrow es lo opuesto. Prestarme tú. Ajá, prestarme tu carro. Uh-huh. Borrow your car. Could I? Perfect. Entonces revisemos esta. Could you lend me? ¿Puedes tú prestarme? En could I borrow, ¿puedo yo tomar prestado? Ya vamos a practicar eso un poquito más. Number nine. This case is very heavy. Could you help me or could I help me? ¿Cuál de los dos, guys? I no había visto lo de Jorge. I hadn't paid attention there. Thank you, guys. Ya le negaron el permiso and everything. Okay. All right. I didn't see that before. Okay, so what about number nine? This case is very heavy. ¿Me puedes ayudar? So what do we use there? ¿Qué podemos utilizar con eso? What can we use with this one? Could you? Exacto, so that would be, could you? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes echar una mano? Mm-hmm. Number 10, excuse me. Your music is on very loud. Tu música está muy fuerte. ¿Puedes bajarle? Could I or could you? This is not my problem. Okay. Ambos pueden funcionar. Could you turn it down? O si lo quiero hacer yo, right? So that would be, could I turn it down? ¿Puedo yo bajarle a little bit?
What was it, Gerardo? Ah, con la música. No, pero, you know, a veces es necesario. Quejándose de las palomitas estaba Gerardo. Dice que la música no es problema. Ajá, imagine. O del gallito. Creo que el gallo era en su casa, ¿verdad? So he had a rooster. Ya tiene para la Navidad. Okay. Okay, guys. Now, ahora sí veamos esos dos verbos. De tono cuando estaba esperando la llamada. ¿Cómo? What was it? Sorry. Le escuché cortado, Gerardo. Que cuando hice el tono de espere en línea, al gallito le hubiera puesto. Sí, exactly. That was better. Okay, yeah, that was better. Okay, guys, so revisemos esto super quick here. Borrow and lend, ¿cuál es la diferencia? Ambos verbos significan pedir prestado o prestar, ¿verdad? Todos tienen que ver con prestar. ¿Cuál es la diferencia entonces? Guys, si yo quiero que alguien me preste, okay, yo necesito, yo estoy quebrada, I'm broke, y necesito que me presten cosas. ¿Cómo puedo yo pedir prestado? ¿Cómo le digo, look, me puedes prestar esto? ¿Cómo lo pido, guys? ¿Cómo pido prestado? Brock. Uh-huh. So, ¿qué podría pedir prestado? Could you... Well, primero vamos a utilizar lend. Lend se usa con you. Could you lend? Y luego me. ¿Me puedes tú dar algo? Can you lend me? ¿Me puedes prestar? ¿Qué podemos pedir prestado? Could you lend me? Mm-hmm. For example, pidemos prestado dinero. Let's ask for money. Could you lend me $5, for example? So, ¿me puedes prestar $5? How can I say me puedes prestar el carro? Could you lend me? A car. Could you lend me your car? Uh-huh. I don't have a car. Could you lend me your car? Could you lend me the motorcycle? ¿Qué más piden prestado? What do you ask for? ¿Me pueden prestar el teléfono? ¿El qué, perdón? Calculadora. Oh, okay. Could you lend me the calculator? The calculator. Mm-hmm. Could you lend me the calculator? ¿Me puedes prestar la computadora? Could you lend me the computer, please? Right? Ahora, esto es con lend. Y si se fijan, es could you lend me? ¿Me puedes tú dar? ¿Me puedes tú prestar? El borrow también es pedir prestado, pero cambia un poquito la estructura, cambia un poquito la forma. Ya no es could you, sino que ahora es could I. ¿Puedo yo? Y el borrow sería un tomar prestado. ¿Puedo tomar? Como cuando decimos, ¿puedo tomar tu lápiz? Yeah. O ¿puedo tomar tu teléfono? Like, so, eso es un poquito diferente, pero la idea es la misma. Estamos prestando. So, ¿me ayudan con could I? So what do you have right there? ¿Qué podemos utilizar, guys? What can we have? What can we use? I want to say, for example, puedo utilizar tu, could I use, y ahora sería your. Puedo utilizar tu cuaderno, could I use your notebook? Right? Si se fijan, cambió. En vez de could you, ahora utilizo could I porque yo necesito tomar algo. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer con él? Right? Could I use your notebook? Could I have your lunch? ¿Me puedo comer tu almuerzo? Could I have your lunch? Right? Or could I eat your lunch? Or could I get your lunch? So any of them, solamente esa es la misma idea de pedir prestado, pero si se fijan, cambia un poquito. Guys, denme un ejemplo con lend or con borrow, please. Regálenme ejemplos. Give me examples, guys. Give me some. Robert, can you give me any example that comes to your mind?
Could you lend me the shoes? Could you lend me, right, como a su hermano or somebody. Could you lend me some shoes? Okay. Could you lend me a cap? Cap, creo que se dice. Una gorra, exactly. Yes, yes, very good. Mm-hmm. So, could you lend me a cap? Could you lend me some shoes? ¿Qué más? Could I use your t-shirt? Could I use your? Your t-shirt? Oh, t-shirt? Oh, oh yes. T-shirt. Okay, so t-shirt. Se había preocupado la miss. No, yo dije, uy, el qué, permítame, what? Okay, so could I use your t-shirt? Uh-huh. Okay, good, good. Exactly. Especialmente, I think that happens more often con nuestra familia, right? Okay. Brothers, yes. Uh-huh. Con your brother, your sister, o con quienes compartan las mismas tallas. Yeah, so normally in my case is with my sister, so we have the same, kind of the same size. Okay, guys, look, pretty much that's it for the day. That is for session number 19. Terminamos el día de mañana. We will be finishing classes tomorrow. Vamos a hacer también la encuesta de calidad el día de mañana juntos. Porfa, no se me adelanten. George, ya se me fue. But no se me adelanten a completarla porque es bastante delicada. En InSupport solo nos permite hacerlo una vez. We can do it only once. Y si se nos va una letra or something, ya no lo podemos enviar. Así que porfa, don't move forward. ¿Qué más? La plataforma, gracias a quienes ya estamos solventes. Thank you so much for that. No se preocupe. No worries, Robert. That's fine. You're good. Gracias a quienes ya la completaron, quienes todavía me deben un par de ejercicios. Please get there. Tómense un par de minutitos. No les va a tomar más de 10, 15 minutos para poder completar los ejercicios. Están bastante fáciles, I think. And pretty much that's it. El día de mañana sí tenemos clases. Vamos a practicar speaking as much as we can. Así que porfa, get ready. No vayan a perder because necesitamos también completar la encuesta de InSupport. Guys, solo tomo asistencia super quick. Ayúdenme un momentito con su cámara, porfa. Help me out with your camera. Y me regalan confirmación. So, Christian, regálame confirmation, porfa. Thank you. Thank you, Gerardo. Yeah. Thank you, Jonathan. Ulises. Present. Gracias, George. Roberto, o el Roberto, ya. Yeah. Ahí está. Gracias, Linda. I'm here. Thank you. Lourdes. Janet. Gracias, Miss Luis. Me, oh, he's gone. Mr. Chacón. Gracias. Gracias, Wendy. Present. Thank you so much. And William. Present. Okay, perfect. Thank you, guys. Thank you so much for that. Gracias por la asistencia, guys. Gracias por estar con nosotros y conectarse like super early. Y pues nada, pretty much those are part of the things that we have. No sé si tienen preguntas. ¿Alguien ha tenido alguna dificultad con la plataforma? ¿O no ha logrado completar algún ejercicio? ¿O estamos bien so far? Are we good there? ¿Estamos bien? Ok, are we good there? ¿Alguien está teniendo any issue? ¿Alguien se le ha bloqueado? Guys, solamente ya que es como de los últimos dos días, les voy a pedir el enorme favor que si entran a la plataforma, se les ha olvidado la contraseña, no intenten más de una vez, porfa. No intenten like dos, tres veces porque se nos va a bloquear y pues hay que esperar 24 horas para el desbloqueo. Así que mejor espérense, you know. And there we go. No se podrán conectar a otra hora que den clases. Creería que eso se lo averiguo con administración, Gerardo, porque no le tengo la respuesta for that. I don't have your, the answer, sorry. Okay, pero déjeme averiguar. Ok, guys, gracias por estar acá. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un súper buen jueves. Bye, everybody. Have a good day. Bye.
Bye bye. Bye bye. See you. Bye, miss.